facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera. Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429.74 pesos moneda nacional de la siguiente manera: 21.08.2019 de 6.008.20 pesos. El 20/10/2021 5.702.062 pesos. El 29/10 de ese mismo año 2021, 5.718.92 pesos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189.857.108.16 pesos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47.523.677.17 pesos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36.333.939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera presidente. Particularmente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que el expresidente lo fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Hablando de lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente, en el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014
por un monto de 1,126 millones y pico. En el 2015, por 5,505 millones. En 2016, por 948,799,000. En 2017, por 991 millones. Y en 2018, por 1,246. Para hacer un total en estos años de 10,533,499,413 pesos con 48 centavos. Hablando de lo anterior, la empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1,557,822,839 pesos con 88 centavos, moneda nacional, y 4,942,900,000 dólares de los Estados Unidos de América. ¿Perdón? 4,942,900 pesos, correcto. Dólares. 4,942,900 dólares. Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea, y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164,326 euros. Esta es la nota de los datos. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. Los presuntos delitos los establece el fiscal. Esa es parte de su función constitucional. El Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Hay a veces duda fundada de parte de la UIF de la exacta procedencia. Nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso, pero siempre hay una duda, ¿ok? Siempre, lo dije mal, siempre que hay una duda, es mejor no enlistar. Cuando no la hay, hay que enlistar.